qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Hola de nuevo, venimos ahora a dar una vuelta. Yo y mi... ¡Ay, güey! Hola. Venimos a dar una vuelta un rato a la vía recreativa y vamos a ver si puedo... Es la primera vez que este güey sale a la calle. Ay, ay. Y vamos a ver qué tal es hacer esta actividad que muchos le llaman dog skate. Que prácticamente nada más es ir a dar la vuelta con tu perro en la longboard. Mi primera recomendación para hacer esta actividad es primero que consigas todo lo indispensable para sacar a tu perro. Obviamente, pues la gente que tiene perro sabe que tiene que salir con su botella de agua, con algo para echarle su agüita para que él la tome, con la correa, con bolsas para recoger las popós, papel, no sé, todo lo indispensable para que tu perro se lo pase chidori en la calle o a donde vayas. Mi otra recomendación es que tú también tantees si tu perro es un perro que puedas manejar más o menos fácilmente. Porque no sé ustedes, pero yo he tenido perros que de plano no puedo controlar. Por más que los trate de educar, no hacen mucho caso o se jalan mucho, no sé. Si necesitas para esta actividad tener a tu perro un poquito, aunque sea domesticado, mínimo para que te haga un poquito de caso cuando lo jales con la correa. Si tu perro se vuelve muy loco al ver otros perros, se puede tornar un poco peligroso. Sobre todo si hay carro cerca o hay más, como en este caso, bicicletas o niños cerca de ti. Esto también está muy chido porque no solo haces ejercicio tú, también sacas a tu perro a ejercitar un poco. Y para mucha gente es un poco cansado ir a la par del perro porque el perro tal vez quiere correr recio y muchas personas no les gusta correr, ni trotar, ni caminar rápido. Entonces, si eres una persona que no le gusta caminar con tu perro mucho, tal vez sacarlo en patineta, patines o en la bicicleta pueda que le empieces a agarrar un poco más de cariño a esta actividad. No sé, creo que lo pueden intentar. No hay necesidad de jalar mucho a tu perro. De hecho, el perro va a ir agarrando solo el rollo de cuando te paras, cuando vas más rápido. Y tampoco es que lo estés cansando o sobreexplotando. El perro solo, si se cansa, te avisa que está cansado. Esta es una muy buena manera de que no solo te diviertas tú, ahora se divierte tu perro junto contigo, porque para él es algo diferente. A lo mejor al inicio le cuesta un poco y se empieza a tropezar con la patineta o no sabe por qué lado irse, pero si tú le enseñas y también el perro es muy inteligente, poco a poco agarra el rollo de por qué lado irse, de no acercarse mucho a las llantas, de no brincar y no atravesarse. No sé, el perro va agarrando el rollo al mismo tiempo que tú vas agarrando el rollo de cómo enseñarlo. Entonces es algo muy divertido para los dos y yo en serio recomiendo que lo hagan. Haces ejercicio, tu perro hace ejercicio, no es tan cansado como normalmente pensarías que es sacar a tu perro y tampoco es muy pesado para él, así que se los recomiendo. Arréchale. Es un reno. ¡Órale, cabrón!